Hola, 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 muy buenas noches, queridos amigos y amigas que se están conectando en este momento a La Chaveta. Bienvenidos a este show cómico, mágico, musical, transmitido desde... ¿De dónde andan, compadres? Muy buenas noches. Buenas noches a todos, amigos. ¿Me escuchas, amigo? Perfectamente. Perfecto, muy bien. Pues muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a este episodio, a un episodio más de su programa cómico, mágico, musical. La Chaveta. El día de hoy con un programa fenomenal, con un invitadazo de lujo. Esta persona es extraordinaria, lo conocí cuando yo estaba, ¡uy, jovencito! ¿Y qué creen? Él también, no manches. Yo sé que la mayoría de sus estudiantes, porque ya tiene un largo haber ahí en la Universidad Autóctona de Guerrero dando clases, pues lo conocen de hace tiempo y admiran su carrera académica, saben su producción y, por supuesto, siguen lo emocionante que son sus proyectos de investigación. A mí me cae muy bien porque es una persona con la que se puede hablar en un nivel muy directo, tratando de expresar lo que realmente uno tiene dudas y él generalmente no tiene ningún tapujón para poder explicártelo. El doctor Daniel Hernández Sotelo es uno de mis mejores amigos desde hace muy... cuando yo tenía la edad que tenía Juanito cuando nos conocimos. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Estoy muy bien, contento porque es viernes. Y ya estamos a punto de empezar a descansar. De hecho, ya desde ahorita, ya esto ya es un descanso y vamos, contento, acabando la semana. Bastante feliz. Hombre, pues qué buena onda. Fíjense que hace algunos años, ya tiene años que platicamos la última vez, ¿no? Daniel, acerca de que yo tenía la intención de que íbamos a hacer algo de divulgación, que la gente conociera lo que están haciendo los investigadores de Guerrero y que supieran a qué preguntarle y esas cosas. En aquella ocasión, el buen doctor Daniel me dijo que él, una de las cosas que charlaba con sus estudiantes era que tenían que aprender a vender sus proyectos. Que tenían que saber extraerles lo que es interesante para justificarle al resto del mundo que están haciendo un proyecto de investigación que requiere todo su tiempo, que va a gastar dinero, que va a gastar recursos tanto de la universidad como del estudiante y que vale la pena hacerlo porque va a obtener muchísimos mejores beneficios. Y en esas andaba cuando yo le dije así, ay, sí, qué chido, ¿no? A ver, dame un ejemplo. Y él me habló de esto, la epigenética. No manches, una palabra que yo nunca había escuchado antes para nada, pero me la vendió, papá. Te voy a decir lo que a mí me parece interesante del tema. Ya muchos de nuestros, de las personas que nos acompañan en la transmisión en vivo y que nos han venido siguiendo, saben que, pues de repente damos así como que conceptos muy simplificados de lo que significa el conocimiento científico. Y, por ejemplo, todos ya han escuchado alguna vez que dentro de nuestras células está el ADN. De hecho, Juanito se aventó un capítulo exclusivamente hablando de cómo descubrimos el ADN. Y el ADN es una molécula que tiene la información de todo nuestro cuerpo, del color de nuestros cabellos, de nuestros ojos, el sabor de nuestros mocos, bueno, más o menos. Cada una de las proteínas que forman a nuestro cuerpo están escritas en un lenguaje muy particular. Y la forma en la que se combinan las letras de ese lenguaje que es el ADN nos permite que cada proteína tenga su propio segmento, le llamamos genes. Lo más interesante de aquí es que la epigenética es un campo totalmente nuevo del estudio del ADN. Y que nos dice cosas tan extraordinarias como, imagínate que el ADN es una receta de cocina y depende de los pasos en la receta y de quién esté cocinando y los ingredientes que tenga en la mano, lo que va a salir. Entonces, se está poniendo bien chido esto. Creo que es hora de que un verdadero experto nos hable de ello, pero antes quisiera mandar saludos a Mercedes Reyes, a Jodie Foster, a Jan Marchand. ¿A Jodie Foster? Claro, así es el hombre con el que se pone una muy buena amiga conocida por nosotros. Ah, yo pensé que Jodie Foster la... Yo...
Daniel, se yo le recuerda que... con mucho cariño, un gran profesional. Yo pensé que era Jodie Foster, la artista hollywoodense. Dije, ay, canijo, ya nos internacionalizamos. No, sigue una mejor. Mi Daniels, a ver, platícanos, ¿qué caramba nos es eso de la epigenética? Ok, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer platicar con ustedes de manera lúdica, fuera de las aulas. Esto es bastante relajante. Como bien dicen, la epigenética es una rama maravillosa de la biología, que a mí, para pronto, me da de comer. Para pronto me entretiene. Excelente justificación. Y para pronto me da trabajo, ¿no? Que quizás es lo menos importante. Pero una vez que de esto comes, bueno, la pasa súper bien, ¿no? A lo mejor el nombre epigenética suena complicado y suena así como que muy científico, pero para nada es así. Y de hecho, el título de esta plática está hecho con toda intención, porque a lo mejor la gente no conocemos qué es epigenética, pero casi todo mundo sabe qué es ortografía, ¿ok? Bueno, por mis amigos en Facebook. No todo mundo tiene buena ortografía, pero eso es un asunto distinto. Ah, ya. Todo mundo sabe qué es ortografía, ¿no? O tiene idea. Eso son sí. Dos cosas separadas. Bueno, entonces la epigenética es justo así. Lo bueno que para nosotros, humanos inconscientes o conscientes, o estudiosos o no estudiosos, nuestras células sí tienen buena ortografía. Y eso nos salva la vida, ¿eh? O sea, nos salva la vida. Tú puedes estar sentadito, sin ortografía, no pones acentos, usas K en lugar de la Q, en fin, lo que sea. Pero las células sí saben ortografía. Y nos resuelven la vida, ¿eh? Nos resuelven la vida. Entonces, así como los alfabetos, los abecedarios, están llenos de letras, las letras por sí solas no forman las palabras. Las letras por sí solas no saben de nombres propios o nombres comunes. Las letras por sí solas no saben si es con Y o es con V o es con B o es mayúscula o minúscula. Es más, el humano que goza de buena ortografía sabe cómo escribir. La epigenética es justamente lo mismo, En las ciencias de la vida, en la biología, en lugar del alfabeto, lo que tenemos es algo más simple, que es el ADN. Y el ADN solo tiene cuatro letras nada más. A, T, G y una C. Y eso explica la vida. La vida en todos los sentidos, pero a donde volteen a ver y volteen vida, está explicada en su mínima expresión por estas cuatro letras que les comento. El asunto es que las células sí tienen buena ortografía y saben escribir muy bien buenas palabras. Y no solo eso, saben escribir muy bien cuándo va un acento y cuándo no va un acento. Saben cuándo silenciar, saben cuándo subir la voz, saben cuándo bajar la voz, saben cuándo callarse. Las células lo saben muy bien. Así que la epigenética, en términos simples, es la ortografía del ADN. Justo la ortografía del ADN. A ver. Entonces es como si y nosotros pudiéramos leer como lo hacen las células. Ok. Al revisar el genoma de un organismo vivo, podríamos darle entonación, intención, y tendría un buen significado. En cambio, si tuviéramos mala ortografía, puede ser que no funcionara bien la historia o que el equivalente fuera que las células funcionaran mal. Es exactamente como lo dices, estimado Leonardo, es justamente así. Fíjense, en los humanos una mala ortografía, la consecuencia es que alguien que nos lee con buena ortografía no nos entiende. ¿Ok?
Okay. Alguien que nos lee con buena ortografía dice, le faltó un acento o nos critique. Una célula con mala ortografía, es decir, con defectos epigenéticos, es una célula que seguro se enferma, que seguro no funciona bien. Y las células no se dan ese lujo, por supuesto que no. Las células tienen buena ortografía. Es decir, la entonación o los silencios celulares tienen que ver con que un gen funcione y se encienda y se prenda, así, un on, un foquito verde. Unas células con una buena ortografía también saben cuándo callarse y cuándo un gen se apaga, cuándo un gen se pone en off o se pone en rojito. Okay. Y de hecho, tenemos miles de genes adentro de la célula. A ver, esa parte está bien interesante. Fíjate que por ahí de los 70s, los científicos, una vez que estaba descrita la doble hélice del ADN, empezaron a decir, oye, si ya sabemos que el ADN tiene una estructura muy específica de doble hélice que va en sentidos contrarios, en donde se van apareando pares de bases que las llamamos adenina, timina, guanina y citosina, y que son las que decías hace un momento que corresponden a las cuatro letras del alfabeto de la vida, ¿no? A, T, G y C. Sí. Bueno, ¿qué tal si pudiéramos saber todo el contenido genético de un solo organismo, por ejemplo, el ser humano? Y entonces, con bioinformáticos, con biólogos, con genetistas, con bioquímicos, se pusieron de acuerdo, separaron la chamba en el montón de laboratorios del mundo y tradujeron todo el genoma humano en un proyecto que se llamó justamente así, el proyecto del genoma humano. Gracias a ese proyecto sabemos que en cada una de las células humanas hay alrededor de 20,000 genes distintos, es decir, segmentos del ADN que traen la información para que la célula pueda construir una proteína específica. Y eso está bien chido, por un lado, porque 20,000 suena un número grandísimo, pero pasó algo también bien interesante. Resulta que para el tamaño que tiene la molécula de ADN dentro de nuestras células, 20,000 genes era una cosita de nada. Resulta que hay muchísimo más información ahí adentro que los segmentos que codifican a cada una de las proteínas. Y eso empezó a tener mucho valor con la epigenética, porque entiendo que la epigenética nos empezó a enseñar qué significaban todos esos otros segmentos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, seguro uno de los avances más importantes de la biología en los últimos años es la culminación del proyecto del genoma humano. Y fue un hito en la historia de las ciencias. Pero también, cuando terminamos de hacer esa parte, no porque haya participado yo, pero simplemente como humanidad, yo también soy un metiche, ¿no? Por eso soy un metiche, nada más, ¿no? Pero, permítanme sumarme, ¿no? Entonces, una vez que acabamos esa parte, entendimos que no entendíamos todo. Que nos faltaba entender más o menos el 80% de lo que estaba codificado en ese ADN. Eso fue lo primero que entendimos. Y luego, con el paso de algunos años, ¿qué creen? Empezó el proyecto del epigenoma humano. ¡Oh, el rayo! Y ahí nos sumamos más personas, más laboratorios, más dinero, un proyecto extremadamente grande, mucho más grande que el del epigenoma humano, y ya les contaré por qué un poquito más adelante. Pero lo primero, la primera pregunta es, todo mundo entiende muy bien que una célula se divide. Claro, para poder crecer, para reproducir. Y lo que nos cuentan en casi cualquier curso, incluso ahora desde la primaria, ¿no? La primaria, la secundaria nos enseñan. Lo primero que tiene que hacer una célula para dividirse es dividir su material genético. Dividir el ADN. La historia no contada es la siguiente. A ver, lo que no te cuentan es que no solo hay que heredar el material genético, sino hay que heredar la función. A ver,
¿Eso qué significa? Eso es muy simple, fíjense, es extremadamente simple. Extremadamente simple. Pensemos en lo siguiente: un papá tiene los ojos verdes y la mamá tiene los ojos cafés. ¿Sí? Así listo. Ok. El niño o la niña tiene los ojos verdes. Ok, así, se los hereda la mamá. Así es, okay. Así es. Y nos preguntamos, ¿por qué tiene los ojos verdes? ¿Por qué no los tiene cafés? Claro, nos encantan los ojos verdes, ¿no? Nos encantan, bueno. Sí. ¡Alguien está enamorado! En este país nos encantan los ojos verdes, ¿no? El punto es, ¿por qué el niño o la niña tiene los ojos verdes? Es muy simple, porque se prendió el gen para los ojos verdes y se apagó el gen para los ojos cafés. Okay. ¿Quién determinó eso? ¿Quién determinó eso? La epigenética. La epigenética. Entonces, o sea, hace que la epigenética que... es, y justo, pone acentos donde enciende, no pone acentos donde apaga. Okay, entonces es el mecanismo por el cual se prenden los genes. Sí. De alguna manera, puede ser dicho así. La epigenética selecciona qué encender, qué apagar. Y no solo eso, okay. Es un poco más complicado, es por cuánto tiempo lo enciendo, cuánto tiempo lo apago. Y no solo eso, más complicado. Los humanos estamos compuestos por diferentes tipos de células. Creo que todo mundo sabe que la célula que tiene en la piel es muy diferente a la célula que tiene en el ojo o la que tiene adentro de la boca. Y son muy diferentes, muy diferentes. De hecho, esa especialización celular también es producto del control de la epigenética. Así de simple. Antes de continuar, Daniel, sí. Yo quería comentar que, bueno, déjenme contar a mis amigos que Daniel a mí me dio clases en la universidad. Entonces, siempre me acuerdo de ti, de lo que era la relajación de las histonas. Ok. Y ese es un mecanismo epigenético. Porque deben de saber nuestros amigos que, bueno, para que se pueda llevar a cabo lo que es la replicación del genoma, cuando una célula se divide, se tiene que replicar el genoma. Y para que suceda, tiene que las histonas, que son proteínas, las cuales enrolla el ADN, a caber en un espacio tan pequeño, tienen que relajarse, tienen que apretarse, por así decirlo. En este caso, las acetilasas son las que agregaban grupos más, ¿no? Y obviamente hacían que se contrajera más. Y entonces siempre me acuerdo de ese mecanismo de ti y de Daniel, porque él fue el que nos los comentó y es uno de los pioneros en el estado, me atrevo a decir, en cuanto a la epigenética. Bueno, lo que oímos medio cortado de la voz de Juan es que el doctor Daniel ha sido una de las primeras personas en investigar estos temas y enseñárselo a los profesionales de ciencia del estado. No sé si mi voz se oiga clara, porque oye así muy cortado lo que nos decía Juan con mucho cariño y con mucha remembranza. A mí me gustaría aprovechar el momento y la interrupción para mandar saludos a las personas que nos están viendo en esta transmisión en vivo. Javivi Reyes, Mercedes Reyes, Jody Foster, Sepol, Jan March, CDBAC, Biología Molecular, y también compartirles algunos comentarios más que han llegado de la transmisión en vivo. De parte de Oscar Daniel García, buenas noches. Saludos a todos amigos, excompañeros de la Facultad de Ciencias. Muchísimos saludos, Oscar. Qué bueno que te conectas, qué padre que nos acompañes. Por supuesto, si tienes dudas, comentarios o otra cosa que quieras compartir, está abiertísima la línea. Vamos a estar leyendo los comentarios. De parte de Javivi Reyes, profe Leo, hola. Excelente noche, saludos y bendiciones. Siempre dando mucho de usted, muchísimas gracias, se le aprecia muchísimo. Y de parte de CDBAC, Biología Molecular, muy buenas noches, saludos desde Oaxaca, extraordinario, muchísimas gracias por acompañarnos desde allá. Así que, fíjate que cuando estabas hablándonos ahorita, Daniel, de que
en distintos procesos de la vida se prenden y se apagan algunos genes, es decir, se expresan o se dejan de expresar, me acordé de unos animales muy particulares que la mayoría de nosotros conoce, que son las hormigas. Yo no sé si la mayoría de nuestros amigos hayan profundizado un poco en la vida de las hormigas, pero son de los pocos animales que forman colonias y tienen una característica muy peculiar. Cuando nacen los huevos fecundados, nacen las reinas y los machos, ¿no? Y los machos se aparean con las reinas para dar lugar a nuevas colonias. Y ya que están así, ya que está la nueva colonia, los huevos no fecundados se convierten en obreras, en soldados y en cada una de las castas de las hormigas. Y cada hormiga se dedica a hacer una actividad distinta. Y lo curioso es que esos huevos no fecundados deciden si se van a convertir en soldado o en obrera exclusivamente a partir de lo que comen. ¿Eso también es epigenética? También es epigenética. Una de las cosas complicadas de la genética, ¿no? Mendel y todos esos tipos genios y estudiosos, no como nosotros, ¿no? Acá, unos tipos que los viernes a platicar de manera descuidada. Ellos tenían muchos problemas, tuvieron muchos problemas para conectar el ambiente con lo que veían en los organismos. Era bien complicado hacer esa conexión, complicadísimo. Para la epigenética no lo fue tanto, y cada vez lo entendemos mejor. De hecho, hoy está bien documentado, no solo en hormigas, en abejas, en humano incluso, la conexión entre disposición de comida y alguna característica. O climas fríos, climas cálidos y algunas características. O lo que todo mundo sabe, o sea, si tú vas al gimnasio y eres estricto en ir al gimnasio y comes cierto tipo de alimentación, te pones bien garibay, ¿no? Acá con un buen cuerpo, ¿no? Atlético, ¿no? Y no está modificando sus genes, no está modificando sus genes. La genética es la misma. Cambia su epigenética. Y por eso su fenotipo cambia, ¿no? Se ve más delgado, se ve más como les gusta a la chica, ¿no? Ahora, ¿no? Son ejemplos típicos. Y todo eso es explicado por epigenética. Y de manera cada vez más simple. Por supuesto. Oye, tiene sentido. Entonces, nos decías que son la ortografía de la vida. Y hicimos la analogía de que si estuvieras escribiendo las instrucciones de la vida, pues aprender a leerla funcionaría. Entonces, la epigenética estudiaría las reglas con las que se utiliza cada uno de los genes en los organismos vivos. ¿Es así? Sí. Bueno, mira, de hecho se parece mucho a lo que acabas de decir. De hecho, la epigenética estudia, digamos, una definición más o menos estricta de libros, es estudia la función de los genes, ¿ok? Pero que no es explicada por la secuencia del ADN. ¡Órale! ¿Cómo funcionan los genes? Sin A, T, G, bla, bla, bla. Es, de hecho, epi es encima, sobre. Entonces es sobre los genes, los acentos, los puntos, las comas, las mayúsculas y minúsculas, los dos puntos, puntos suspensivos, en fin, todo eso. Justo eso hace que los genes tengan sentido. Va, me encanta la analogía. Entonces creo que ya le estoy agarrando la onda, porque resulta que nosotros tenemos la posibilidad, bueno, las células tienen la posibilidad de armar secuencias dentro de su ADN que codifican para proteínas específicas, ¿no? Okay. Hay proteínas que le dan color al iris de nuestros ojos, hay proteínas que le dan flexibilidad a las células de nuestra piel, hay proteínas que se contraen para poder hacer funcionar nuestros músculos, hay proteínas que se aglutinan para formar nuestros mocos, hay proteínas que se mezclan con grasa para formar la cerilla de nuestros oídos. Tenemos montones de proteínas, montones. Y entonces la epigenética, lo que estudiaría no son los ladrillitos con los que estamos formados,
sino cómo al juntarse funcionan para lo que nosotros necesitamos en sobrevivir en la vida. Así es. Sí. Bueno, si quieres ahorita retomo un comentario con este último que acabas de decir, Leonardo, y déjame retomar lo que nos comentó hace ratito Garibay. Nos comentaba de cosas complejas porque él sí es doctor y yo no. Él hablaba de acetilación de histonas. Bueno, digamos que desde el punto de vista químico, en este momento los nombres exactos es lo de menos. El punto es que, el punto es que todas esas modificaciones químicas que sufre el ADN, al final terminan haciendo dos cositas, dos nada más. Es así como el acordeón, todo mundo creo que ha visto un acordeón, se estira y se encoge. Listo. Cuando estiramos el ADN, los genes funcionan, se ponen en on, se ponen en verde. Y cuando los encogemos, y así es literal, cuando los encogemos se apagan y se ponen en rojo. Y podemos pensar que la vida, en ese sentido, es abrir y cerrar. Abrir para encender, cerrar para apagar. Y estas modificaciones químicas justamente hacen eso. Que se abra una parte del ADN para permitir que un gen funcione, o que se cierre para permitir que un gen se apague. Claro, los tiempos están controlados, porque como en una orquesta, ¿no? Como en una orquesta. ¿Ok? Los vientos van en algún momento en particular y por un tiempo definido. Y luego los timbales en otro momento también y por un tiempo definido. Y así, ¿no? Y luego el solo de piano en un momento en particular y por un tiempo definido. Todo está orquestado. Así es. Sí, yo creo que la epigenética es el súper el cómo. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Te estábamos escuchando, Juan. Te perdimos un segundo. Sí, te oímos. Es que está fallando el internet, como estoy en la casa de mi papá. Está feo de internet. Bueno, si tengo algún cuando me llego a salir. Acuérdate de desconectarlo, sí. Después de ver el video. Sí, me pongo mis ojitos así. No sé por qué. Una belleza. Vale, ¿sabes qué es lo que yo estaba alucinando con lo que nos decías ahorita, Daniel? Porque no alcanzamos a escuchar a Juan, ahorita tiene algunos retos con su tecnología. Sí. Fíjate que durante mucho tiempo, cuando empecé a estudiar los animales, porque mi especialidad son animales, yo decía, sí. No, pues es que sí está padrísimo, los científicos, y dicen que en el ADN está todo lo hereditario, y me costó trabajo saltar de características que se heredan, pero que no son proteínas, ¿sí? Ya. Por ejemplo, en las aves existe un mecanismo de sobrevivencia que cuando algunas aves como los gansos, los cisnes, los patos nacen de su huevo, la primer figura que se mueve la improntan, es decir, se la graban como si fuera su mamá y la obedecen a pie juntillas. Sí, entonces sí. Aprenden todo de esa figura. Un científico que estudiaba el comportamiento de los animales, Conrad Lorenz, de hecho vio abrirse muchos huevos y existen fotografías en la red muy bonitas en donde ahí van los patitos siguiendo a Conrad Lorenz porque lo primero que vieron al salir de su huevo fue a este investigador y creían que era su mamá, entonces les tuvo que enseñar a caminar, a buscar comida, a nadar. Y eso es una característica hereditaria, pero no son proteínas. Así es. Ahorita que nos estabas platicando cómo funciona la epigenética que permite combinar distintos genes funcionando al mismo tiempo, eso sí me lo puedo imaginar. Okay. La combinación de distintas proteínas puede resultar en algo tan súper complejo como un comportamiento nuevo, ¿no? Así es. Entonces, wow, por fin me acaba de caer un 20 que me duró muchísimo tiempo
voy en mi cuarta década, chicos y chicas, amigos y amigas que nos siguen en, y acabo de descubrir esto gracias al doctor Daniel Hernández Otero. Bueno, en el asunto de las décadas, creo que lo compartimos, Leonardo, lo compartimos. Lo que seguramente no compartimos es la regulación epigenética individual entre tú y yo. Esa ha sido bastante diferente, seguro, ¿no? Seguro. Ahora, regresando al ejemplo que ponías, Leo, es bien interesante porque la impronta, para decirlo de manera simple, tiene que ver con que de cada gen que tenemos dos copias, por decirlo de manera simple, dos copias, y solo se selecciona uno para funcionar, solo se selecciona uno funciona y el otro se apaga, y en la suma de las funciones, es decir, pensemos en 1,000 genes, que uno se enciende, el otro se apaga, el otro se bla, 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 todo eso. Eso es la impronta. Ahora, el mecanismo por el cual se decide encender uno y apagar el otro es epigenético. Es completamente epigenético. De hecho, también eso sucede en humanos. Es decir, cuando un bebé nace, no sabe hablar. No, todos se comunican perfectamente, entendemos la risa, o sea, y el llanto como si... Hay regiones del cerebro que todavía están desarrollándose y se desarrollan haciendo impronta. Y esa impronta que hacen los bebés viene del estímulo de afuera, viene de escuchar a la mamá, de comer algo, de tocar algo, de escuchar al papá, de querer ir al baño, de tener frío, de tener calor, y básicamente así van teniendo el desarrollo terminal, entre comillas, ¿no? Es básicamente lo mismo que comentas del modelo de los patos. Y las primeras voces que escuchan, los primeros calores, los primeros fríos, lo primero todo va haciendo la impronta y va definiéndolo. O sea, los bebés reconocen la voz de la mamá. Sí. Y tienen afinidad por ese sonido, también por el aroma también. Básicamente es impronta, es epigenética. Ok, entonces, para darle la bienvenida a los amigos y amigas que se están uniendo en este momento a la transmisión en vivo con el doctor Daniel Hernández Otelo, estamos hablando de epigenética, la ortografía del ADN. Y dimos algunas bases. Nos dimos cuenta que dentro de cada una de las células está toda la información para generar a un organismo completo, ya seas una célula de una bacteria, de un protozoario, de un hongo, de una planta o de un animal. Y que la combinación de los distintos genes encendiéndose y apagando resultan en la complejidad de la vida. Y puede ser tanto cómo nos ponemos de musculosos después de alimentarnos bien e ir y hacer el ejercicio, o, por ejemplo, cosas tan complejas como el comportamiento humano, especialmente los comportamientos heredados, o cómo se desarrolla un organismo como la casta a la que pertenece una abeja o una hormiga. Entonces, estamos sabiendo un montón de posibilidades que tienen que ver solamente con esas reglas de ortografía, como estamos utilizando la analogía, que dicen cuándo se prende y cuándo se apaga un gen u otro. Ahora, yo tengo una pregunta, pero ya estoy ansioso por saber. ¿Y cuáles son las cosas que deciden? Este sí se prende, este no se prende, este sí apaga. ¿Cuáles son las? ¿Son señales? ¿Qué es lo que determina eso? Porque no lo decidimos así conscientemente, ¿no? No podemos decir, voy a transformar mi ADN, ¿no? Es así como que, ¿cómo sucede eso? Ok. Bueno, desgraciadamente, hay muy poquitas cosas que sabemos a ese respecto, extremadamente poquitas, porque las primeras definiciones de decidir qué gen enciendo, qué gen apago, por cuánto tiempo y en qué momento, son durante las primeras divisiones celulares, luego de la fusión de dos gametos. Y entenderán que, como modelo experimental, es bien complicado hacer algo ahí,
hay muchas limitaciones éticas y limitaciones técnicas. Así que, de ese momento, sabemos extremadamente poquito. Ok. Conocemos un poquito más, más adelante. Más adelante. Y, bueno, a ver, en humanos es bien complicado saber qué determina qué cosa encender y qué cosa apagar. Eso ya es como jugar a varita mágica, ¿no? Y decir, este gel lo enciendo, este gel lo apago, quiero piel rubia, quiero ojos verdes, quiero ojos cafés, nariz aguileña, dientes chuecos, en fin, ¿no? Eso está bien, bien complicado. Hay algunos modelitos por ahí, hay algunos modelos en organismos inferiores, y no porque sean inferiores, sino porque simplemente la escala evolutiva, ok, tienen más tiempo o menos tiempo que nosotros, ¿no? Y listo. Entonces, el modelo experimental es mucho más sencillo que un modelo complejo como un mamífero. Y ahí, otra vez, los climas sí pueden decidir qué se enciende y qué se apaga. La disposición de alimentos sí puede influir en que este gen se enciende y que este no. Pero sabemos muy poquitas cosas de ahí. Creo que precisamente acabas de responder la pregunta que nos acaba de compartir Oscar Daniel García. Dice, ¿los cambios epigenéticos responden a los factores ambientales? Por supuesto que sí, completamente sí. Y entonces sí. Ahorita nos estás diciendo, por ejemplo, el clima, por ejemplo, la disponibilidad de alimento, me imagino sí. Que la calidad del alimento, ¿no? También, por supuesto que sí, claro que sí. Pregunta de Cedivac, Biología Molecular. ¿El ovocito y el esperma heredan su epigenética? ¿Se sabe? Eso está. Esa es muy buena pregunta. Y creo saber quién está atrás de la pregunta. Le mando muchos saludos. hasta Oaxaca. Hay algunas evidencias claramente ahí. Se acordarán, y para quien no se acuerde se lo cuento, el esperma se fusiona con el óvulo. Y el óvulo, por así decirlo, proporciona mucho más moléculas de soporte que el esperma en particular. Entonces, por su lado, el ovocito y el esperma tienen su particularidad epigenética. Y luego de que se fusionan los gametos, creo que en la tercera división celular, existe una eliminación masiva de una de las marcas principales epigenéticas, que es la metilación del DNA. Sí. Solamente en el DNA del esperma hay una eliminación masiva, no de todas las marcas epigenéticas, pero de una está bien documentado, se elimina todo. Se siguen dividiendo las células y luego se establece una nueva. Pero, otra vez, ¿quién la establece? ¿En qué momento? ¿Quién decide cuánta, dónde y cómo? Estamos en pañales. Nada más para ayudar a todas las personas que nos observan y que no tienen formación en biología molecular. ¿La metilación qué? Ok. La iba librando bien, No, es que el mecanismo se entendió, pero sí quisiera puntualizar a qué se refiere. Bueno, esa sí está complicada de explicar, pero bueno, va. ¿Se acuerdan que les comentaba que el ADN tiene acentos? Sí. O sea, ok. Entonces, uno de los acentos más importantes de la vida ocurre en la letra G. En la letra C, en la citosina. Ok. Entonces, una de las letras de nuestro genoma que se acentúan es la citosina. Y el acento, así como en la ortografía, en el abecedario, los acentos son en las vocales, y es una rayita, una tilde. En el genoma es un carbono y tres hidrógenos. Ese es el acento. Un carbono y tres hidrógenos es el acento de las citosinas. Y el acento, así como en el vocabulario, acentúa una cosa, en los genomas es igual, pone de manifiesto algo. Justo así. Extraordinario. Ok, entonces, tenemos también un par de comentarios más de parte de Claudia Sánchez Cortés, que dice,
Pregunta, ¿los que han observado ese momento de encenderse y apagarse de los genes, qué ven que ocasiona ese mecanismo? Okay. Es una pregunta bastante interesante y tiene muchos ejemplos. Bueno, a ver, una de las enfermedades de la cual conozco un poquito nada más, porque lo demás sería arrogancia, es el cáncer, justo el cáncer. Entonces, el cáncer, si lo decimos en su forma más simple de entender, es que hay genes que tienen que estar encendidos, pero están apagados. Y otros genes que tienen que apagarse, están encendidos. Es decir, el semáforo está descompuesto. Los controles de encendido y apagado no funcionan. Ok. Entonces, con esta pregunta que nos hacen es, el que se apague un gen, es bien complicado para las células porque termina en una enfermedad. Y el que se enciende un gen que no tiene que estar encendido, también provoca una enfermedad. Así que la manifestación de ese apagado y encendido, la forma más común es que alguien se enferme. Entonces, dentro de las formas vivas, la ortografía o la epigenética determina si estamos saludables o no, si podemos adaptarnos al ambiente, si podemos sobrevivir y si podemos reproducirnos. De parte de Cedivac Biología Molecular, dice Viridiana, le manda saludos, me descubrió. Saludos. Muchas gracias, doctor. Daniel, ¿sí me escuchan? Sí, ya te escuchamos nuevamente, Juan. Ok. Entonces, eso que comentas, Daniel, tiene mucha razón con lo que mencionaba Oscar y lo que comentabas y lo que comentábamos de que el, por ejemplo, los genes funcionan con base en estímulos ambientales, y un ejemplo bien claro es el cáncer, porque recordemos que hay estímulos como es los rayos UV. Hay la presencia de algunos químicos que van a generarnos cáncer, y entonces la epigenética sería el mecanismo por el cual el cáncer se puede acelerar o presentar. Sí, tienes mucha razón. Incluso hay eventos bien documentados en ese sentido. Bueno, antes tengo que decirles, otra vez, la enfermedad de la cual conozco un poquito es el cáncer. Y hay a nivel experimental, a nivel de laboratorio, aún no lo podemos hacer del todo en pacientes, pero a nivel de laboratorio, yo puedo tomar una célula cancerosa y ponerla en una cajita. Y así, poner buena ortografía epigenética, es decir, yo le coloco buena ortografía epigenética, ¿y qué creen? El gen apagado lo enciendo, y la célula mejora un poquito. Ok. Entonces yo puedo poner el acento donde no lo tiene, y puedo quitarle el acento donde sí lo tiene, para que la célula le vaya bien. Eso está bien documentado. De hecho, en este momento hay dos drogas epigenéticas aprobadas por FDA en Estados Unidos contra cáncer, y bien documentado, que lo que hacen es reescribir esta ortografía de manera correcta para que los genes funcionen de buena manera. ¡Wow! ¿Y cuál es esa droga, Daniel? Está increíble. Una se llama, el nombre técnico es 5-ASA-DC, que se llama, está como deoxicitidina, que es un agente desmetilante. Sí. Ese es uno de ellos. Oye, está padrísimo lo que dices, porque acabas de mencionar algo que va a cambiar todo lo que siempre le enseñamos a los estudiantes hasta nivel bachillerato. Has escuchado hablar seguramente de lo que le llaman el dogma de la biología molecular.
Y el dogma de la biología molecular es que cuando se definió cómo funcionaba el ADN y cómo era que guardaba información de los genes, decía que la información va del ADN a un ARN mensajero para después utilizar esa secuencia y convertirlo en una proteína. Y se le llamaba dogma porque solamente seguía ese sentido y solo podía ser de esa forma. Y los descubrimientos que nos estás hablando, las tecnologías que se están desarrollando, sugieren entonces que se puede hacer el camino inverso. No, bueno, no solo inverso, bueno, de hecho yo creo que ese dogma debe... No, a mí me encanta, porque en la ciencia no hay dogmas, ¿no? Lo primero es que se puede hacer así como una reestructuración y ponerle flechas nuevas en direcciones distintas y poner ahí un rayadero, que, ¿no? que es impresionante. Porque lo primero es que no va en sentido unidireccional, así como lo hemos aprendido. También puede ir en sentido inverso, y un ejemplo bien conocido por todos y que ha costado muchas muertes en este momento es el virus que causa el COVID-19, de hecho es un retrovirus. Es un virus que va al revés de como dice el dogma central de la biología molecular. Y además otra cosa, en ese dogma era ADN, ARN y proteína, ¿ok? Y ahora en ARN hay un montón de tipos de ARN que están revolucionando toda la biología molecular y nuestra concepción general de la biología. Ahora, hay ARN funcionales. Cuando estudiamos biología nosotros, nos dijeron, las funcionales solo son las proteínas, todo lo demás no. Hoy sabemos que la gran mayoría de moléculas funcionales no son proteínas, son diferentes tipos de ARNs. Ok. Y es una biología nueva. Acabas de abrirnos todo un tema de plática para otro programa, porque está gigantesco lo que nos acabas de mencionar. Ya nuestros amigos tendrán la oportunidad de escucharlo cuando te volvamos a invitar a hablarnos de ese tema en particular. Sin embargo, a mí me gustaría señalar dos cosas. La primera es que estamos llegando a las primeras tres cuartas partes de esto. Estamos consumiéndonos el tiempo rapidísimo. Y la segunda es que tenemos otra contribución más de parte de Claudia Sánchez Cortés, que nos dice, entonces, una enfermedad que pudiera tener ese mecanismo de encenderse y apagarse descontrolado puede ser una enfermedad como la artritis reumatoide, que es una de las que hasta hoy en día los médicos y científicos aún no saben por qué da esa enfermedad a cierta persona. ¿Podría ser la artritis reumatoide una enfermedad epigenética? Sí, bueno, de hecho, todas las enfermedades en las cuales se involucren genes tienen un componente epigenético y la artritis reumatoide no escapa de esto. Bien, ahora esto que les cuento tampoco quiere decir que todo se arregla mañana y todo se arregla fácil. Es simplemente entendemos mucho más que hace varios años y hay más herramientas para arreglar esos genes que están siendo anormales, ¿no? Ahora, lo que hay que tener claro es que en cáncer, en artritis reumatoide, en obesidad, en diabetes, en fin, en todas esas enfermedades no hay un gen alterado. Son cientos o miles de genes alterados. Y en este momento, todavía no podemos arreglar puntualmente 100, 150, 200, 300 genes. Aún no podemos. Teóricamente es posible. Esperemos que en años venideros mejoren las herramientas, mejore la lana que le dan a los investigadores y entonces podamos hacer proyectos más ambiciosos, no solo aquí, sino en el mundo completo, para tener soluciones, digamos, más rápido, ¿no? Lo increíble es que ahora ya sabemos que eso se puede hacer, ¿no? Así es. Todavía no tenemos la capacidad técnica ni el conocimiento suficiente, pero ya está trazado el camino. Pregunta, mi querido Daniel, cuando tenemos este esquema de trabajo, cuando tenemos toda esta información nueva, ¿cómo es que investigadores guerrerenses de la Universidad Autónoma de Guerrero desarrollan investigación aquí? ¿Qué es lo que hacen tú y tu laboratorio en este sentido en epigenética, que podamos decir, ¡órales! Okay.
Bueno, mira, lo primero es que hacer investigación, no solo en Guerrero, hacer investigación en un país tercermundista, de veras que es un milagro. Ese ya es un milagro, ¿no? Ahora, un milagro al cuadrado es hacerlo en uno de los estados más pobres de un país tercermundista. ¿Okay? No hacemos cosas impresionantes. La verdad es que en mi laboratorio realmente no lo hacemos. Hacemos algunas cositas que son tomadas en cuenta por gente que no nos conoce en otros países y aceptan publicar lo que estamos haciendo humildemente en mi laboratorio. Y una de las cosas que hemos hecho es justamente identificar un gen que está apagado en cáncer y nosotros hacemos cositas para encenderlo. Le movemos a la ortografía para poder encenderlo y explicar la contribución pequeñita de ese gen que encendemos en revertir, bueno, no en revertir, en atacar al cáncer, Primero, a nivel de células en un cultivo, ¿no? En el laboratorio y en una cajita. Eso es lo que hacemos. Ahorita tenemos el comentario de Claudia Sánchez Cortés con respecto a tu contribución anterior. Dice, le ha dado, se debe destinar más dinero a la investigación y aplicarse adecuadamente. Y con lo que nos dices, en laboratorios de investigación pequeños, no necesariamente se trata de revolucionar todo lo que sabemos, sino de ir acumulando información, evidencias, detalles, estrategias que nos van a servir para dar esos pasos grandotes. Es decir, ahorita están contribuyendo a generar el conocimiento más que a tener una aplicación práctica inmediata, ¿no? Claro, aunque también tenemos ejemplos, no de mi laboratorio, sino de otros compañeros aquí en la Facultad de Ciencias Químicas, donde sí ha habido una aplicación más inmediata. Por ejemplo, una aplicación de la ciencia es hacer diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico sirve porque órale, sí. Para que alguien diga está enfermo o no está enfermo, alguien tiene que hacer un experimento en un laboratorio y que diga, esto no sirve, esto sí sirve, este valor está alto, este valor está bajito. Y tienes esto, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos muy bien en ciencias químicas, y no solo de ahorita, sino de hace un buen tiempo, es hacer diagnóstico. Y bueno, creo que toda la gente lo conoce por acá, pero la escuela tiene un laboratorio de diagnóstico de SARS-CoV-2. Y eso no hubiera sido posible si la gente aquí no sabe hacer eso, ¿no? O no tiene la capacidad para hacer ese diagnóstico. Y esa es una aplicación más inmediata. Claro, yo estaba pensando en reparar cuando el puro hecho de que podamos detectar un tipo específico de enfermedad nos ayuda completamente a cambiar el resultado, ¿no? Así es, así. Sí. Y entonces, pregunta mía. Ok. ¿Esto del diagnóstico de COVID tiene un componente epigenético? El diagnóstico como tal no. El diagnóstico como tal es una técnica que se basa en la genética. La genética clásica. ¿Por qué? Porque lo que detectamos no es la partícula viral. No es así. Detectamos el material genético del virus en una determinada célula. Y eso es estrictamente genético. ¡Guau! Me quedé así alucinando, mi cabecita está corre. El hamstercito en la rueda ya sigue como no te imaginas. Oye, pues está encantador. A todos nuestros amigos y amigas que se están uniendo en este momento a la transmisión en vivo, les agradecemos mucho que nos acompañen. Estamos hablando de epigenética con el doctor Daniel Hernández Otelo y nos está explicando que el campo de la epigenética es un estudio de las reglas con las que se encienden y se apagan los genes que ya tenemos dentro de nuestro ADN. Nos ha explicado una cantidad de cosas de cómo puede significar procesos muy complejos como la forma en la que se desarrolla nuestro cuerpo, cuando estamos en una zona cálida, en una zona fría, cuando comemos alimentos de buena o mala calidad, cuando lo que comemos realmente nos ayuda a tener la mejor expresión de nuestros genes, que cuando la ortografía falla, llegamos a tener enfermedades y que incluso se pueden corregir algunos de los errores ortográficos
dando pequeños tratamientos, y que incluso en el estado de Guerrero, laboratorios como el suyo tienen estudiantes que están contribuyendo poquito a poquito a entender mejor esas reglas y además a darles una aplicación en el sentido de, por ejemplo, buscar un tratamiento para algo tan importante como algunos tipos de cáncer. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Juan, no sé si nos ayudas a promoverlo para nuestros amigos que quieran echarse completa la transmisión. Ok, amigos, pues bueno, ¿sí me escuchan? Es que el día de hoy el internet está... Lo oímos bastante bien. Ok, bueno, para nuestros amigos que quieran revisar los podcasts, están disponibles en el canal de YouTube de Juan Antonio Garibay. Ahí los esperamos, se pueden ver los podcasts, pueden adelantarlo, si quieren pueden colocarlo en una velocidad más rápida. Ahí busquen en la página de YouTube, en Juan Antonio Garibay, es el canal de su servidor, y los esperamos el próximo viernes. Y también, si gustan seguirlo solamente en archivo de audio, lo pueden encontrar en la plataforma iVoox, que es un podcast exclusivamente de audio. Tiene la ventaja de que te avisa cuando hay un episodio nuevo. Lo puedes descargar para escucharlo incluso si no tienes conexión. Y además puedes variar la velocidad como para que, pues, te eches todos los capítulos en menos de un día. Pero bueno, mi querido Daniel, vamos en el minuto 58 de una hora de transmisión. Creo que no hemos acabado de decir toda la maravilla que es la epigenética y todavía tenemos muchas cosas de qué hablar. ¿Qué nos recomiendas? ¿Tienes más que contribuir o vamos cerrando ya este programa? Bueno, no, es que como bien dices, la epigenética es un campo bastante amplio, ¿no? Y hay mucho, mucho que decir en este sentido. Estoy encantado con la charla, es bastante amena. Ojalá me puedan invitar otra vez y ahora que Juan Antonio Garibay tenga una buena conexión a internet para hacer un cotorreo mucho más amplio, ¿no? Claro, sí, tenemos también un comentario más de Jody Foster que nos dice, interesante el tema y muy bien explicado. Las aportaciones científicas que realiza el colega Daniel es súper. Estamos todos de acuerdo, Jody. Muchísimas gracias. Oye, pues. Muy amable. Ay, creo que el que se atoró ahora soy yo. Ok. Pues, queridos amigos. Vamos entonces a empezar la despedida. Querido Daniel, como nuestro huésped del día de hoy y nosotros como anfitriones, quisiera decirte, ¿con qué cierras este día? ¿Qué es lo que le podemos compartir así a nuestros amigos? Que esto sería lo que deberían recordar de aquí, lo que se pueden llevar valioso de esta charla sobre epigenética. Ya, bueno, igual no sé si sea valioso o no, y más bien es una recomendación. A ver, este asunto es simple. Si las células tienen buena ortografía para nuestro bien, lo mínimo que tenemos que hacer nosotros es intentar tener una buena ortografía. Ok. ¿Cómo sería eso para nosotros? ¿Qué podríamos hacer para tener? O sea, entiendo que lo ideal sería que nos pusiéramos a estudiar como tú, ¿no? No. Pero para el ciudadano promedio, ¿qué significa entonces tener una buena ortografía para que funcionen sus genes? Ya, la buena ortografía pasa, en el sentido biológico, pasa por tener una vida sana, pasa por cuidar la alimentación, pasa por hacer ejercicio. Eso se traduce en un buen funcionamiento de los genes. Es una manera distinta de verlo. Fantástico. Entonces, hay motivos muy claros, no solamente la evidencia diaria, sino que ahora entendemos cómo funciona para tener una vida saludable, para llevar una vida con ejercicio. Y como dice Oscar Daniel García, sin duda la ciencia es muy interesante y las aportaciones de la genética para entender el funcionamiento de los genes es muy fascinante. Por cierto, saludos, doctor Daniel. Recuerdo esas clases de genética en la facultad y saludos, amigo Toño. Pues bueno, queridos amigos. Saludos a Oscar.
Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Desafortunadamente hemos llegado al final de esta transmisión. No queremos consumirnos todo el tiempo. Y ya saben, pues solo es cuestión de ponerle nuevo tema al doctor Daniel Hernández Otelo y recibirlo aquí en próximas ocasiones. Muchísimas gracias, querido Daniel. Muchísimas gracias, Juan. Tendremos que resolver nuestros problemas de conexión. Y nos vemos la siguiente semana. Que la pasen bien. Sí, amigos, cuídense mucho. Que tengan muy buenas noches. Por favor, recuérdenme volver a transmitir desde la casa. Muchas gracias por la invitación. Saludos a los dos. Saludos, Leo. Saludos, Juan. Saludos, Dani. Que la pasen bien. Descansen un poco.